Zamora es importante porque Guerrero es muy importante para el gobierno de la República. El señor presidente de la República ha pedido a CEDESOL, secretaría de la cual depende FONAT. Estamos muy cerca con su administración, con su gobierno, y cabalmente Burgos ha cumplido la instrucción que también usted ha dado para que esa línea, esa estrechez entre cada uno de los gobiernos se pueda materializar, se pueda concretar, particularmente con los trabajos que la CEDESOL por un lado hace y por otro lado FONART. Pero para FONART es doblemente importante Guerrero, dada la característica patrimonial, cultural que tiene, por tanto artesano. Estadísticas recientes que INEGI nos comparte, nos deja ver que en el país hay más de 12 millones de artesanos. Quiere decir que en promedio del 10% de los mexicanos viven de producir y hacer artesanías. Y nosotros estamos convencidos que en Guerrero es más del 10% de la población. Eso hace que el presidente de la República, al conocer estas estadísticas, ha venido dando cada vez más apoyo a FONART. El presupuesto, desde que el presidente Enrique Peña Nieto llegó como presidente, en FONART se ha incrementado al doble. No ha habido un solo año en que FONART tenga recortes presupuestales. A pesar de este escenario de redireccionamiento de apoyos, FONART ha venido creciendo y creciendo en cuanto a apoyo a los